de la señora Bonnie Benavente, sobrina de Lolita Ayala, a quien nos dio mucho gusto conocer, y también al señor José Abraham de Argenta, quienes gracias a ellos pudimos construir parte de este gran evento. Gracias, Bonnie. Mujeres valientes, hermosas, por dentro y por fuera, todas ellas mujeres que nos llenan con orgullo de cualidades extraordinarias, con un gran corazón y esfuerzo, en su ímpetu por alcanzar la excelencia. Para todas y cada una, nuestro respeto, cariño y admiración. En el viaje de nuestras vidas, nos topamos y encontramos con personas que son realmente una luz para el alma. Es así como por caprichos del destino, conocí a quien hoy puedo llamar amiga. Y no solo eso, a pesar del poco tiempo que ha transcurrido desde nuestro primer encuentro, ella, con su sencillez, con su paciencia, tolerancia y gran corazón, nos abrió las puertas de su casa como si nos conociéramos de toda la vida. Sus grandes cualidades y la actitud de vida van mucho más allá de lo que pueda yo decir. A ti, Lolita, quien desinteresadamente y con tanta humildad nos acogiste con tanto cariño, nos escuchaste y nos has enseñado a este gran ser humano que eres tú, te doy las gracias. ¡Bravo! De todo mi corazón, y en nombre del Comité de Damas y de la Comunidad Magdalí, te hago entrega de este pequeño reconocimiento, agradeciendo tu ayuda en la ejecución de este evento. Esta casa de Mabel David ahora es también tu casa. Y te dejo el foro, no sin antes decir nuevamente, gracias, amiga. ¡Bravo! Sofía, Emilia y Raquel que tuvieran micrófonos
en las mesas o por ahí, chicas caminando, para que ustedes me hagan la pregunta que quieran. Me interesa mucho escucharlos a ustedes. Antes quiero decirles que vine aquí con una convicción, porque al observarlos encuentro viva la coincidencia de que si todos ponemos un poco de nosotros mismos en la construcción de una sociedad más justa, muy pronto podemos cosechar frutos. A lo largo de su historia, la comunidad judía ha ofrecido al mundo la riqueza de una visión que no sabe de límites y que tiene en el trabajo y el compromiso su principal fortaleza. México no es la excepción. Su contribución a nuestras mejores causas a lo largo de la historia habla por sí misma. Al integrarse a nuestra sociedad y fundirse con la esencia nacional de lo mexicano, ustedes han construido un pilar fundamental para el progreso, para el desarrollo de nuestro país. Esta tarde, al reunirme con ustedes, lo hago con el reconocimiento pleno a sus aportaciones y su contribución a nuestra sociedad con la filosofía de la solidaridad más plena en épocas de prosperidad, pero sobre todo en los momentos más difíciles de nuestra historia. Soy como ustedes, mujer de hechos, de acción y de pasión por la vida. Y esta tarde quiero compartir algunas de las facetas más destacadas de mi actividad filantrópica o profesional con ustedes. Así que si alguien tiene una pregunta, pues la escucho.